Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, perdón, pero estoy hace días sin dormir, así que a little confused. I don't know if I'm going to do the right things now. Carol Weiss, who is the person who used to be here, but I don't know what happened with her, so we are going to start this meeting. This is for LASA really an opportunity to open the agenda of Latin American studies, to give room and to give the voice scholars from different countries, of Asia countries. This, I think, this is the first opportunity that LASA organized a presidential panel with these distinguished scholars. We are going to start with you first. Okay. The second is going to be you, and el último, the last one. Okay. So, Professor, excuse me, I lost my glasses. This is sorry. Okay, sorry. Professor Kazuyasu Ochiai, he's a professor of Nisei University. You're still the president of the Association of Latin America and Japanese Association. For me, it was a surprise that they have a very organized association with close to 700 scholars or more than that. 600 scholars organized, almost organized as an association, and very important. So it means that they have a community of Japanese scholars with work with different issues and different countries in Latin America. Professor Ochiai is going to be the first speaker of this in this table. Okay, I'll use. Okay, you are going to move to the one. Okay. Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un honor estar con ustedes aquí hoy, y yo represento la Asociación Japonesa de Estudios Latinoamericanos, y me da mucho gusto hablar sobre esta sociedad, asociación y sus rasgos de actividades. 15 minutes or we doing 15 to 20 minutes. Okay. Nuestra asociación, llamada brevemente AJEL, nació en 1980 con 160 miembros. Desde entonces, la asociación ha crecido numéricamente 3.6 veces más grande, y hoy en día contamos más de 570 miembros. A pesar del desarrollo, tanto cualitativo como cuantitativo, siempre me ha surgido una cuestión. Nuestros miembros han progresado estudios en el contexto global y o interdisciplinario. ¿Acaso AJEL mismo, como una institución, no se los ha fomentado? Entonces, ha sido una oportunidad muy buena para mí la invitación a este panel por el presidente Panfichi para reflexionar las actividades de AJEL y sobre todo a través del intercambio de ideas e información con los colegas internacionales. La metodología que voy a aplicar hoy es cuantitativa. Espero que los datos que voy a someter a ustedes aclaren ciertos rasgos de nuestras actividades del pasado y del presente, y ojalá que sugieran la dirección de aquí en adelante. Primero quisiera destacar el interés reciente en el idioma español entre los jóvenes. En Japón, como una tercera parte de las universidades tienen clases de español, es decir, como 250 instituciones universitarias ofrecen clases del idioma español. Una amplia encuesta que la profesora Yuri Yokoyama dirigió aclaró que hay tres mayores razones del interés en español de parte de las universidades son: primero, la importancia y la universalidad del idioma español. Segundo, la pluralidad cultural, social e histórica de los países de habla española. Y tercero, la utilidad del español en la carrera futura de estudiantes. Los estudiantes también tienen interés en el idioma. Esta gráfica muestra la creciente escogencia del español como el segundo idioma extranjero por los nuevos estudiantes de la Universidad de Tokio. Español es más popular esos días que chino, francés o alemán. En otras universidades también se observa una tendencia semejante, pero por la limitación del número de profesores hay que hacer sorteo para limitar el número de estudiantes del idioma español. También se notan protesta y resistencia de parte de los profesores de francés y alemán, sobre todo, que no quieren perder su posición. Otros datos muestran un avance reciente del intercambio académico entre las universidades mexicanas y japonesas. Este ambiente ha ayudado a formar interés en estudios latinoamericanos y en el idioma español de parte de los estudiantes del primer año o los alumnos de la secundaria tardía al aplicar a las universidades. Este crecimiento en la educación universitaria tendría que ver con la relación económica entre los dos países, que es más estrecha que antes, como muestra esta tabla. Ahora bien, vamos a avanzar el análisis cuantitativo perdón, de AJEL misma. Es oportuno que el profesor Takahiro Miyachi, aquí presente, puede subir su mano, ¿no? Por favor. Él ha escrito un artículo sumamente interesante y significativo sobre AJEL, que analiza los 5 listas de miembros de 1980, 91, 2000, 2009 y 2018 para averiguar la tendencia, continuidad y cambio inmanentes entre los miembros. Con permiso previo del profesor Miyachi, he traducido para ustedes aquí unas tablas del artículo y su interpretación. El artículo está por publicarse en el julio que viene, y los miembros de AJEL no han leído el artículo todavía. Entonces, ustedes están privilegiados, en un sentido, de saber el resumen más antes que nuestros miembros. Si ustedes ven algún valor en mi presentación, el aplauso tiene que dirigirse al profesor Miyachi, no a mí. Bien. El primero, la primera tabla muestra el número de instituciones a que los miembros están afiliados. En 1980, no había ninguno de instituciones extranjeras, pero en 2018 tenemos 24 miembros de 8 países y una institución internacional. Es un avance de internacionalización de AJEL. Esta tabla muestra el estatus de los miembros y la edad promedia. Hoy en día hay más profesores universitarios que antes, pero el número de miembros estudiantes se ha disminuido drásticamente de 71 a 38 en 10 años. Supuestamente, según el profesor Miyachi, hay dos razones de estas bajadas. Primero, ir a las escuelas de posgrado no es tan lucrativo para los jóvenes. Al salir de la licenciatura, muchos estudiantes prefieren buscar posiciones en compañías o think tanks privados o en el gobierno. Segundo, recientemente hay más concentración de educación latinoamericanista del nivel de posgrado en unas universidades destacadas. Los estudiantes aplican a esas escuelas y por la limitación del cupo hay menos estudiantes posgrados que podrían ser miembros del AJEL. También yo tendría que llamar su atención a que hay bastante latinoamericanistas sin empleo fijo, hasta a veces 55 años de edad. Esta situación desanimaría a la generación siguiente. La edad abajo dice que la edad promedia de los miembros se ha hecho alta, 50.58 años, que es un rasgo de envejecimiento de la asociación. La siguiente tabla sintetiza la relación entre el año de nacimiento y estudios de posgrado en el extranjero. El profesor Miyachi averiguó todos los casos de los miembros del pasado y presente, inclusive los exmiembros fallecidos, y el número total es 961. Se nota aquí que la generación posguerra solía estudiar más que antes en el exterior, ya que aparecieron posibilidades de ir a estudiar fuera del país cuando eran jóvenes. En Japón, en esa época, todavía no estaban bien establecidas las escuelas especializadas en estudios latinoamericanos. Entonces, tenían que ir fuera del país. Yo pertenezco a esa generación. Esta tabla muestra la región de interés principal dentro de América Latina de los miembros. México, los Andes y Sudamérica Meridional o Brasil han llamado más atención continuamente. Es notorio que se han disminuido los llamados latinoamericanistas prototipos. Hoy primero habían con 23%, pero hoy en día solo 7. Y hay hoy en día se ha avanzado la especialización en área y disciplina. Entonces, los latinoamericanistas de prototipo son como si fueran especies de al borde de extinción en Japón. Pero tal vez la misma tendencia se observaría en otros países, y aún en esta misma LASA. Esta tabla sobre la era de interés principal nos enseña que muchos miembros siempre han mostrado interés en las problemáticas contemporáneas. Hay que mencionar también que en AJEL siempre hay investigadores especializados en la época prehispánica, aunque no forman un grupo mayoritario. Los temas fuertes de los miembros son tres: política, economía y sociedad. Se ha crecido recientemente interés en la cultura y la literatura, mientras que está bajando el interés en la economía. Si prestamos atención a los estudios de algunos países y regiones podemos observar a unos intereses constantes, mientras que hay nuevas tendencias. Por ejemplo, en cuanto a Cuba, se ha crecido más interés en la literatura. En cuanto a Japón, la educación y la sociedad son nuevos temas de investigación por el aumento de los Nikkeis en Japón. Bien, hasta aquí resumido el trabajo impresionante del profesor Miyachi. Con este fondo histórico tenemos dentro de una semana el 39º Congreso Anual de AJEL. En la próxima semana vamos a tener eso. He aquí la síntesis del programa. Entre paréntesis aparece el número de ponentes y comentaristas. Aparte de la conferencia magistral, escucharemos 53 ponencias e intervenciones en total, y solo 7 son de los investigadores afiliados a las instituciones extranjeras. Este carácter medio cerrado de AJEL podría ser un síntoma de nuestros problemas por resolver ante el mundo globalizado. He sometido a ustedes un bosquejo de AJEL y ahora quisiera dar últimas palabras. Primero, los miembros de AJEL, inspirados por su propio interés intelectual y por el aire de la época, han acumulado experiencias internacionales tanto en su educación como en su investigación. En este congreso de LASA, algunos miembros presentan sus trabajos valiosos. AJEL mismo empezó hace 2 años a cultivar colaboración institucional con asociaciones académicas extranjeras. Fue su primer paso la invitación a los 6 miembros de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMECIP, al Congreso Anual de AJEL de 2017 en Tokio. Fue un éxito. Y este año también invitamos a nuestro Congreso el presidente de AMECIP, el doctor Jesús Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tengo un sueño, como el presidente de AJEL, organizar un acontecimiento de diálogo para los jóvenes latinoamericanistas del mundo en el futuro cercano en Japón. AJEL continuará colaboración con instituciones académicas en el extranjero, no solamente para fomentar estudios latinoamericanistas a nivel internacional, sino también para saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde iremos en este mundo globalizado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Ustedes saben que el título general de este congreso es los estudios latinoamericanos en un mundo global. Y esto es parte del reconocimiento de que existen otras tradiciones sobre estudios latinoamericanos en distintas regiones del mundo que no son única y exclusivamente las Américas. Durante mucho tiempo, en LASA, años, nosotros hemos estado fundamentalmente centrados en una relación entre el norte y el sur de las Américas. Pero en el mundo global, en el cual hay distintas tradiciones y muchas tradiciones, no solo en Europa, en Asia y también incluso en Oceanía, donde hay núcleos, instituciones, programas, maestrías, comunidades de latinoamericanistas. Es el sueño de LASA, que coincide con el sueño del colega de Japón, de que todos podamos ser una comunidad global y podamos intercambiar, reconocernos, reconocer nuestras tradiciones, reconocer, digamos, de dónde, qué cosa compartimos y en qué cosas, cuáles son los conceptos, las nociones, las visiones que tenemos desde distintas partes del mundo sobre América Latina. Como he dicho, y aparezco un predicador, digamos, en distintos foros, hay mucho conocimiento acumulado y mucho conocimiento que no conocemos realmente y que no compartimos. Y esto para LASA es una necesidad muy importante para ir hacia adelante en un mundo global donde las fronteras son cada vez más porosas y por lo tanto esta mesa es un paso en esta dirección y por eso agradezco mucho su intervención, doctor, porque algo que en mi visita a Japón aprendí, porque confieso que no sabía, sabía que existía esta tradición, pero no en tanto detalle, y creo que esto es, debe ser conocido y debe ser cada vez más difundido, y ojalá podamos con LASA también y con nuestras propias organizaciones tener programas de intercambio, seminarios y, por qué no, en algún momento investigaciones comparadas. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos a la representación de Corea y aquí tenemos dos autoras que aquí están presentes, la profesora Park y la profesora Hyun. Disculpen que no se va a pronunciar, pero son del Department of Latin American Studies de Keimyung University. La profesora Park es además secretaria de internalización de cooperación de la internalización académica de América Latina de la Asociación de Estudios de Corea, porque así como hay una asociación, digamos, de estudios latinoamericanistas en Japón, también existe una asociación de estudios latinoamericanos en Corea. Así que tengo el gusto de presentar a la profesora Park. Thank you very much for introducing me. Thank you very much for inviting me to give this talk on Latin American studies in Korea. And when Dr. Aldo Panfichi visited Japan and later in Korea, I thought that, wow, this is really happening. So I'm really grateful for his effort to bringing Latin American studies from East Asia and Russia to this great Congress in Barcelona. I'm going to talk, my talk consists of four parts. First, I'm going to discuss about organizational basis of Latin American studies in Korea. Later, I will briefly review the history of Latin American studies in Korea. Later, I would like to give you some ideas about what kind of researches we've done on Latin America. And later, I will talk about issues and challenges that we feel about Latin American studies in Korea. So, this is how it works. Okay. Yes. There is three pillars of Latin American studies in Korea. We have academic department of Latin American studies, which is the most important part of Latin American studies organization in Korea. And later we have academic institutions, which is not necessarily department, but they are basically institute of Latin American studies within university settings. And then later we have academic associations. We have three academic associations. The Latin American Studies Association of Korea, which I'm representing here, is the largest and practically the only association of Latin American studies in Korea. And then we have Korean Association of Russo-Brazilian Studies. And finally, we have Asociación Coreana de Hispanistas, and they are more of literature and language specialist organization. Also, they do have some section on Latin American studies too. So about the department, we have 14 undergraduate departments in Korea. I'm going to say that there is three departments of Latin American studies. My department of Latin American Spanish and Latin American studies at Keimyung University was the first one basically built as area studies department. The two departments, Department of Spanish and Latin American Studies at Jeonbuk National University and Department of Latin American Studies at Daegu Catholic University, they began the department as literature and language department. Later, they transformed themselves into Latin American Studies department. The rest 11 department of Spanish language and literature department, and they do have some Latin American content. So-called crisis of humanities, I don't always agree with this term, but somehow the government feels that maybe the transformation of language department into area studies department might be necessary in the future. So I'm going to talk about it a little bit more when I discuss about governmental funding on area studies. We do have two master programs on Latin American studies, one at Hanguk University of Foreign Studies, and the other one on Busan University of Foreign Studies. We have only one doctoral program at Busan University of Foreign Studies. Most of students who want to pursue PhDs or master programs, they tend to go abroad. So quite a few students go to Mexico, Brazil, Chile, Argentina, and Colombia. And of course, a lot of students come to United States and to Great Britain to get their higher degrees on Latin American studies, which is wonderful because there's a great international programs, foreign programs of Latin American studies all around the world. But on the other hand, it is kind of tough for Latin American studies scholars in Korea that we do not have our own PhD programs, which is attractive enough to have more applicants from our own community. Also, we have academic institutions of Latin American studies. We have four major institutes of Latin American Studies, Institute of Latin American Studies at Hanguk University of Foreign Studies, which was built in 1974, and Institute of Latin American Studies at Seoul National University, and Institute of Ibero-American Studies at Busan University of Foreign Studies, and Institute of Hispanic Studies at Korea University. These all universities receive like fundings from government. And it is very crucial to have this institute and maintain the institute to have a variety of programs. And usually government channel their funding for Latin American studies through institute, not department or not the university. So these institutes have been very crucial in terms of promoting Latin American studies in Korea. Also, we have Latin American Studies Association of Korea, the largest association of Latin American studies in Korea. We have about 350 members. It was established in 1986. We have two conferences per year. Either we could make it national or international conferences. Also, we published Asian Journal of Latin American Studies, which was established in 1988, published in four languages, Spanish, English, Portuguese, and Korean. We made a special effort to make this journal more internationalized, so a lot of Latin American scholars are actually publishing their articles in this Asian Journal of Latin American Studies. So we are preparing, we are indexed with EBSCOhost and Korean Citation Index, and we are in preparation to be indexed with other major academic indexes too. I could say that there might be four generations of Latin American studies in Korea. Mostly in the 1970s, we saw Latin America as a new market or destination for immigration. And not really academic interest is there a lot to cover Latin America. But that's the second generation in the 1980s, when we suffered greatly from the dictatorship and tried to democratize Korean society, we looked at Latin America as a land of alternatives. So I might say that Latin America, we did not realize that we are studying Latin America in this term, but we studied a lot Latin America. It was very academic interest. And we looked at democratization movement, dependency theory, liberation theology, democratization, bureaucratic authoritarianism, all those kind of wonderful theories or cases from Latin America to see possible alternatives for Korea. Of course, there were academic debates on the applicability of Latin American models to Korean society, Also, there was an analysis of Latin American experience in order to overcome all the social problems caused by modernization and industrialization process. In this generation, we do have political scientists, sociologists, economists, anthropologists led Latin American studies using Latin American cases in their analysis. So they're not necessarily Latin Americanistas, they're political scientists who knows Latin American cases. The third generation, I might say, with the end of the Cold War, the government really began the push toward international studies. So government effort became very visible here, and it wanted to globalize its economy and to diversify its diplomacy. So in the effort to promote those kind of initiatives, government began to fund heavily on those academic institutions in Korea, especially in area in international studies. So Latin American studies became a part of this whole effort of internationalizing Korean economy or Korean diplomacy. There we saw creation of a lot of graduate programs focusing on international studies, including Latin America. The first generation, I might say, is from like 2000 until now. I couldn't find one single keyword to describe this period, and that's pretty much very, I would say it's wonderful, because now we have various interests, very various agendas, and various actors working on Latin American studies. We did have two major governmental project funding to Institute of Latin American Studies and Department of Latin American Studies to make sure that we have a better education and research programs in the universities. Also, a government by itself wanted to make middle power strategy for their, its international relation politics. So they did fund their own governmental investigations. Also, we joined OECD DAC committee, so we had to make sure that we have enough international development cooperation going on. So Latin America became very important a partner on this. I would say that we do have now Latin Americanistas who are truly interested in Latin America, not as just a part of political science or economy or anthropology. They are Latin Americanistas, and their research topic goes beyond Latin America, Korea in Latin America, meaning they are interested in Latin America as it is, not its relation to Korea or how Korea would solve a problem from Latin American examples. So that's a good thing, I might say. Also, we had internationalization of AJEL, and I would say that there is EALNAS, East Asian Network for Latin American Studies, and we, China and Japan and Korea, we joined effort to make this happen, so I'm very proud that this area covers this great effort. I don't have enough time, but I would go fast to talk about our research. Since Ms. Song Sohe and I collected all those data about articles published on Latin America from 1971 to 2018 by July, I might say. And then we have a total number of 3,491 articles. And the vast majority was on Mexico and Brazil. And I might say that Chile has been the third most researched country in Korea, because a lot of Korean scholars find great similarity between Chile and Korea. There is a lot of comparative works going on, so that's why Chile might cover the third ranking there. If you look at it, the vast majority of articles are published in social science these days, but if you look at the keyword Latin America, still humanities goes like the same amount. So I might say that the tradition of Latin American studies as a part of language or literature tradition might sustain a little bit here in the publication. Also, the keyword, I find this chart quite interesting, because even though the governmental effort to make Latin American studies more practical, focusing on trade or diplomacy and so on and so forth. But if you look at the articles, it's about neoliberalism, labor, democratization, and Lula was very high up there in terms of the frequency of the keyword, and Chavez, Labor Party, left, so on and so forth. So if you look at it, still a lot of scholars find Latin America as a part of alternatives, and a lot of articles were written on this. So there is kind of discrepancy between governmental effort and what is actually happening with scholars. Okay. Issues and challenges. Strong government support is great, but how could we be autonomous from those initiatives and maintain academic interest as I might say, pure, would be very challenging issues for a lot of Latin American researchers in Korea. Doing Latin American studies is expensive from, I guess, most part of East Asia. Going to Latin America, doing field work there needs funding. So it's imperative to have governmental funding, but still at the same time, it might be a little bit difficult to maintain this whole dynamics of between government and academic institutions. Also, our Japanese doctor, I'm so sorry, I just couldn't remember his name, but the Japanese colleague just mentioned that internationalization of Latin American studies of Japan might be a very important issue. We would say the same, because we published 3,000 and more articles, mostly in Korean, so like Koreans read them all, but we would not have enough chance to communicate with Latin American colleagues or other part of the world that might be a problem. So that's why we created this East Asian Network of Latin American Studies. The partners who joined this is Latin American Studies Association of Korea, Japan Society of Social Sciences in Latin America, and a School of International Studies in Beijing University, their major partner. So we three have preliminary meetings in 2015, and after that we have three seminars since Beijing at the Beijing University, and then Kobe University this year. It's the turn from Korea, so we will have this seminar soon, probably in 2 weeks in Jeonbuk National University. So we were very happy to have this EALNAS network, but now we are talking about, again, we are talking to each other. So we should do something about globalizing or internationalizing this network. And we are pretty sure that a lot of scholars out there would be quite interested in joining us and talking or having communication with us. So globalization of EALNAS might be another thing we have to be on agenda. On behalf of Latin American Studies of Korea, we are very interested in participating in more in LASA, recruiting members and participating in the congresses and so on and so forth. We know that Korean scholars individually participate, but if we could do it as an institution, that might be really nice. So that's all for my presentation. Thank you very much. Thank you, Professor Park. Now, ahora vamos a presentar a Víctor Heifetz. Doctor Víctor Heifetz es profesor titular de la Universidad Estatal de San Petersburgo, de la Facultad de Relaciones Internacionales. Estuve invitado por la Universidad de San Petersburgo a un encuentro que ocurrió el año pasado, muy interesante, para mí muy estimulante, y de ahí hemos empezado una comunicación con la Academia de Rusia, y esperamos también poder desarrollar vínculos de intercambio y de comunicación, y hay que empezar. Y un primer paso es tener a Víctor con nosotros. Víctor. Tiene la palabra. Muchas gracias, Aldo. Quisiera antes que todo agradecer mucho a los organizadores del evento, a LASA en general, a doctor Aldo Panfichi por hacer esta sesión y por presentar una oportunidad de intercambiarse de opiniones sobre el tema tan importante como los estudios contemporáneos latinoamericanos en diferentes países. Bueno, yo no voy a hacer láminas, pero hablaré de aquí para no distinguirse de los colegas. El tema de mis estudios tenía el nombre Los estudios latinoamericanos en Rusia en tiempos de post-Cold War, pero ahora podemos quitar la palabra post, desafortunadamente cambiarlo para nueva Guerra Fría, pero eso tiene mucho que ver con una parte del contenido de la ponencia. Efectivamente, los estudios latinoamericanos soviéticos nacieron en los despachos de la Internacional Comunista y luego fueron reforzados con el auge de la Revolución Cubana, y era una de las razones porque estaban motivados políticamente, y gran parte de esos estudios servía de base para elaborar política exterior soviética hacia países de América Latina, y en el menor grado para investigar el tema desde el punto de vista académico. Sin embargo, sin pararse mucho en la parte histórica de los años 20 o 30, debo decir que hubo muchos problemas con las percepciones bastante erróneas de varios procesos que estaban ocurriendo en América Latina. El caso más brillante es el misunderstanding de la Revolución Mexicana, que los soviéticos no entendían que era otra revolución, que no necesariamente seguía el mismo curso que la Revolución Soviética, pero al mismo tiempo hubo unos trabajos históricos muy buenos, y hasta hoy día, por ejemplo, los trabajos históricos sobre comunidades indígenas en el Perú, hechos en los años 30, sirven muy bien a los historiadores, y no es por coincidencia que en el libro de antología de estudios latinoamericanos en la URSS Rusia, que se vende aquí en la exposición de libros, el primer artículo que aparece son las obras de Vladimir Miroshevsky, uno de los historiadores brillantes soviéticos que falleció en el primer año de la Segunda Guerra Mundial como soldado en la guerra, pero hasta hoy día sigue siendo uno de los mejores especialistas en el tema. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece en el año 1961, aparece el Instituto de Estudios Latinoamericanos o el Instituto de América Latina. Es muy notable que este instituto apareció después del Instituto de Estudios Africanos. Solamente 3 años después aparece el Instituto de Estudios del Lejano Oriente, unos 7 años después, 8 años, el Instituto de Estudios de Estados Unidos y Canadá, y solamente en el año 89, Instituto de Estudios de Europa. Entonces, eso demuestra el lugar que tomaba América Latina en las percepciones de las élites gobernantes de la URSS, y obviamente hubo mucha ideología en los estudios de aquel entonces, pero al mismo tiempo, si separar la parte meramente política, veremos que también hubo varias investigaciones fundamentales sobre algunos países. Aparecieron varias historias completas de unos países latinoamericanos, sin referirse mucho a los estudios de antropología. Solo mencionaré el nombre de Yuri Knorozov, un gran historiador soviético que logró decodificar las escrituras mayas sin visitar una sola vez a México. La primera vez que él fue a México era décadas después de que él había logrado eso, y fue condecorado con el Orden de Águila Blanca, y todo ese tiempo él trabajó en un cubículo que de hecho era más chico que esa parte de la sala durante 30 años y logró una cosa tremenda. Hubo varios trabajos muy importantes sobre las relaciones dentro de las sociedades latinoamericanas, trabajos significante sobre historia latinoamericana. Desafortunadamente, los estudios de procesos políticos de aquel entonces en América Latina estaban muy marcados con aspectos ideológicos y no estaban, según mi criterio, a la altura necesaria los estudios. Con el cambio de cambios políticos en la URSS, con el derrumbe de la URSS, se cambió totalmente la estructura institucional de los estudios latinoamericanos, porque antes estaba centrado sobre todo en dos institutos, el Instituto de América Latina y el Instituto de Historia Universal, ambos pertenecientes a la Academia de Ciencias, y en el menor grado en las universidades. Sin embargo, ahora hay un cierto declive en el desarrollo de los institutos académicos, por ejemplo, el Instituto de América Latina, que tuvo 400 investigadores en los tiempos soviéticos, ahora tiene menos de 70, y la misma suerte corrió el Instituto de Historia Universal. Al mismo tiempo aumentó ampliamente la presencia de los latinoamericanistas en las universidades, y de hecho la mitad de los estudios latinoamericanistas que se hacen ahora se hacen en las universidades. Existen, según mis cálculos, 27 centros de estudios latinoamericanistas, de los cuales 12 o 13 están en Moscú y los demás están distribuidos por las regiones. Unos 5 están en San Petersburgo, los demás están en varias partes, desde el sur de Rusia hasta el lejano oriente, aunque un gran faltante todavía es la ciudad de Vladivostok, donde hasta ahora no hay ni un solo centro de estudios latinoamericanos, ni hay latinoamericanistas. Hasta Khabarovsk, que es más hacia el Asia donde llegan los estudios latinoamericanos o iberoamericanos, es un nuevo rasgo de los estudios que se da más importancia a los vínculos civilizacionales entre América Latina y España y Portugal. Y también los estudios de los países americanos, que incluye también estudios de América Latina, pero esos de estudios americanos no los incluyen en el número de los centros, y también varios centros de estudios de Portugal y de Brasil, los estudios lusitanos. Al mismo tiempo, veo como un gran problema que hay apenas 2 programas de maestría que tienen algo que ver con los estudios de América Latina. Un programa es de estudios latinoamericanos en la antigua Universidad de Amistad de los Pueblos, la Universidad Lumumba, y otro programa es programa de maestría de estudios de los países BRICS, que se refiere en este caso a Brasil, que existe en mi universidad. En la mayoría de otros casos, América Latina se estudia a través de programas de estudios americanos o de relaciones internacionales o de historia universal, y no dentro de los programas especializados. Hablando sobre varios desafíos a vencer o los retos para los estudios latinoamericanos en Rusia, bueno, sin mencionar el problema del idioma, que todavía es un gran reto para los investigadores rusos, que en general, según los sondeos, más o menos 57% de los rusos pueden dominar algún idioma extranjero, de los cuales 1% es el idioma español. Pero si veremos este porcentaje entre los jóvenes universitarios, sube a 8%. Entonces es problema más generacional y hay cierta esperanza de que se cambiará la situación dentro de algunos años. Otro reto mucho más relevante y mucho más difícil para vencer es que el llamado regreso ruso a América Latina y el aumento creciente del interés entre la población hacia América Latina no se corresponde con el mismo aumento de interés hacia los estudios latinoamericanos en las estructuras gubernamentales. O sea, sí hay enlaces, varios research papers de los institutos se solicitan en el Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer análisis, pero hasta hoy día la gran parte de estudios académicos viven con su propia vida y no están bastante requeridos por las estructuras gubernamentales fundamentales, tampoco por las empresas. Un contraste muy visible si lo comparamos con los estudios chinos. Los estudios chinos tienen un vínculo muy fuerte con los negocios y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. El vínculo también es mucho más visible, o el caso de estudios de Norteamérica. Muchas empresas de hecho están formando sus propios centros de analíticos para investigar América Latina, cuyos resultados de su trabajo nunca se publican, y de hecho no sabemos muy bien qué es lo que están aconsejando a las empresas, podemos solamente adivinar. Otro problema es la disminución de cantidad de las revistas donde se podía publicar los resultados de estudios. En los tiempos soviéticos, la revista principal latinoamericanista, América Latina, se publicaba en dos idiomas, en ruso y en español, y se distribuía también por América Latina, y tenía circulación a cerca de 5 o 6 mil ejemplares. Ahora su circulación en la forma impresa son 300 ejemplares, y no se publica en español. Aunque surgió otra revista, que es una revista trimestral que se llama Iberoamérica, y va a estar incluida a Scopus al parecer, que se publica solamente en castellano, y originalmente surgió como un digest de los artículos que se publicaban antes, pero últimamente, desde hace 2 años, publica solamente los artículos inéditos, y es un paso para cambiar la situación. Más hay varias revistas que no son especialmente sobre los temas latinoamericanos, pero igual publican los textos sobre el tema. Y para terminar, 2 últimos momentos. Aunque no está motivada políticamente, o sea, por la orden desde arriba, la ciencia, que deben escribir esto, el cambio de paradigma para muchos era muy doloroso. Así que a inicios de los años 90, por ejemplo, se podía encontrar muchos estudios sobre América Latina como países en transición, para compararlo con la experiencia rusa, y también entre estos estudios se podía encontrar varios trabajos elogiando a Augusto Pinochet y todo lo que había hecho, y los intentos de algunos latinoamericanistas de contradecir, diciendo que sí, hubo un milagro económico, pero también hubo muchísimas víctimas. Se podía recibir una respuesta: está bien, pues solo mató unos cuantos comunachos, y con eso no hay problema. Entonces el cambio de paradigma para muchos significó que cambiaron en un momento el marxismo ortodoxal a un neoliberalismo igual ortodoxal, y solamente años después se volvió a nivel ya de discusiones más académicas, viendo objetivamente qué es lo que estaba pasando. Al mismo tiempo existe uno, como llamaría, un sensor interno. Muchos colegas míos están tan obsesionados con el auge ya pasado del giro hacia la izquierda, que para muchos de ellos es como una nueva revolución cubana, que no se dieron cuenta de que la marea rosa en América Latina se acabó. Y algunos de los consejos que estaban dando al Ministerio de Relaciones Exteriores obviamente no tenían en cuenta que el panorama político en América Latina tal o temprano se cambiaría, y eso es también un reto para vencer, volver a ser más objetivos hacia lo que estamos viendo, no formar una visión imaginaria, sino formar una visión más objetiva. Y por último, hablando sobre los enlaces internacionales, ya había hablado el doctor Aldo Panfichi, y habían hablado de eso mis colegas. En 2001 Moscú era la sede del Congreso de FIALC, pero después, lo que me parece más importante, en Rusia se formó la tradición de organizar eventos precisamente nacionales, con participación extranjera, pero nacionales, que son congresos de Rusia y Iberoamérica en el mundo globalizante, en el cual participó el doctor Panfiche, que logran juntar entre 400 y 500 personas cada 2 años, lo que puede ser uno de los pasos, no puede ser el único, hacia el renacimiento de los estudios latinoamericanos en mi país. Gracias. Ahora vamos a tener la presentación. Había una cuarta persona que representaba los estudios de América Latina en China, la profesora Guo Jie de la Universidad de Pekín. La profesora Guo Jie no ha podido venir por razones personales, pero le he encargado a la profesora Park, a la doctora Park, que presente sus ideas para poder nosotros tener un cuadro, digamos, también que incluya a China. Muchas gracias. I was pretty nervous talking about Latin American studies in Korea. I'm more nervous now because I've never represented billions of people in my life. So I guess that Guo Jie is doing all the time, but this is my first time. I'm very, very nervous. And if you have any questions and comments, here is her email address. She's very nice. This whole PPT is very nice, so you could speak by yourself, but I'm going to briefly give you some information, a little bit more about what she wanted to say. The structure of the presentation is pretty similar to mine. So she began with all this little history of Latin American studies in China, and then she introduced some major institutions in China, and then research interests and challenges and how she might think they might be solved. And I bet a lot of people, a lot of audience from here would really like to hear from Dr. Guo Jie, and she was very, very sorry that she couldn't make it. So the first part of the history, she kind of mentioned that the whole Latin American studies began with this whole Cuban Revolution, and it was very good push for Chinese government to look at Latin America and study Spanish languages and so on and so forth. And they tried to compete with the Soviet Union in terms of leadership of socialist bloc. And they have a big interruption because of a cultural revolution there. And then right after that, they had these new initiatives for Latin American studies, and all those institutes were reopened, and so on and so forth. So that's a brief history of Chinese Latin American studies there. And I will go more in detail about the teaching and research institute engaged in Latin American and Caribbean studies in China. So there was, she categorized them as what I did. It was quite similar, governmental institutions and universities. But what I noticed the difference is she put this institute within business circles. So I was like, wow, this is kind of interesting. So she's think that there's governmental organizations, like you might know that Institute of Latin American Studies at Chinese Academy of Social Sciences are pretty active in promoting Latin American studies, not only China but all around the world. And then there is division, and etc. And there is a lot of universities. We have another slide on universities, so we'll discuss a little bit more there, but there are a lot of universities in China, and she almost put that there is boom in Latin American studies in China. So a lot of universities began to have department and institute of Latin American studies. And finally, there is institute within business cycles, and there's banks, oil companies. They're interested in Latin American studies, and they have fundings, and they're very active in the research, which I might find a little bit different from Korean case. And then she organized all those universities by regions. So you have Beijing, there is academic institutions by regions. So there is Beijing, you have major governmental ministries there, which is interested in Latin America, and official organizations, and universities, a lot of universities doing Latin American studies, and banks, companies, headquarters, which also fund Latin American studies there. And then there is another regions there, and they began to have more Latin American studies programs and promote or education programs and Spanish language and Latin American studies. Among a lot of Latin American studies institutions in China, she highlights EALNAS GAS, which is the first Chinese organization derived wholly to the Latin American and Caribbean studies, devoted wholly to the Latin American and Caribbean studies. It was founded in July 1961, which is just really a lot of history there. And then if you look at the academic background of EALNAS members, the largest part of the membership is about economists. So there's economists and political scientists. And the third important part to be Spanish and Portugal language specialists there. Also, other than EALNAS, we have Beijing University. It offers a lot of courses with different parts of the university. So it's not just one department. They have various studies program there. American history, Latin American history at the history department, Latin American and Caribbean modernization studies at the history department, Latin American and Caribbean studies at School of International Studies, and Latin American Caribbean politics, economy, and diplomacy program and School of International Studies, Spanish Portuguese department at School of Foreign Language, and Latin American and Caribbean related literature and cultural courses at the School of Foreign Languages. So they have various focal points of doing Latin America. They offer MA and PhD programs. They have two centers. I found it very, very interesting because they have Center for Latin American Studies and independent Brazilian Cultural Center. So that was kind of interesting for me. Also, they have very wide range of publication going on. I think she have another slide on this publication specifically on Beijing University. Also, they do have associations and societies of Latin American and Caribbean studies. So they have the Chinese Society of Latin American History, founded December 1979, and they have about 200 members. They had this annual Congress last year. The topic was revolutionary reform in Latin America in 20th century. And the second association she mentioned is Chinese Association of Latin American Studies, established in May 1984, and it is based on EALNAS. And then they had a seminar in 2015, a new phase on China, Latin American, Caribbean cooperation was the topic. And the third, the Chinese Society of Spanish and Portuguese and Latin American Literature, founded in October 1979, and it was based on the Institute of Foreign Literature at GAS. And then they had this seminar in last year, literally criticism and theoretical research in Spanish, Portugal, and Latin America and Caribbean. So she, like we all did, she kind of organized all those researches by titles and interests. This is what she said. In 1980s, the background in Latin America, there is democratization going on. There was debt crisis, while China tried to reform and opening up. So that combining background to make this specific keyword of Latin American studies is quite popular. So Latin American economic reforms, openness is a topic of very various Chinese scholars because they were interested in reforming and opening up themselves too. In 1990s, the background on Latin America and Caribbean area, like the neoliberalism and financial crisis, while China still tried to reform and opening up, and there is variety of topics covered at that time period. In 2000, they have this background, financial crisis, left turn, recent development in Latin America, and while China finally joined the WTO membership and going abroad, and that was a big push for Chinese governments to go further on Latin American studies. And China-Latin American relations mostly more closely connected right now, so there is more interest in Chinese part on Latin America, and this variety of topics might tell you what is going on. I was quite surprised with this slide. They have this major journal, Latin American Studies. I guess it's all published in Chinese. So she said by what, December 2017, they had published 229 volumes and 3,394 articles. So in my slide, we said we had a nation published like 3,500 articles with all those journals, and apparently China have one, with one journal they could do this, so I was just stunned. The topic, you could see that economy is the topic for the journal, and the second is politics, and some social issues they're focusing. Finally, some issues. She organized this topic by what has changed ever since and what has not changed. So she compared these two issues. What have changed is the funding. She argued that there is a lot of funding going on for Latin American studies. Sources are from authorities and companies and enterprises. They all tried to fund Latin American studies, so funding situation really got better there. Also, Chinese scholars nowadays talk or interact more with foreign scholars, and there are more professional meetings in China or outside of China of Latin American studies. Also, research materials became more abundant these days, probably related to this funding situation. So that has changed in a better way, I might say. And the last one is, like she put it, like unexpected Latin American Caribbean fever. So she was telling that economic relations with Latin America is very, very important. So a lot of corporate government and academic interest in the region. So Latin American and Caribbean centers or the like have mushroomed all over the country. So that's what have changed in China. What didn't change was this. She argued that like social science majors with English skills would be the one who are actually doing Latin American studies, but actually the lack of language skills is quite problematic. However, the Spanish and Portuguese language specialists would not have enough skills for social scientific skills to do Latin American studies, so there might be some problem over there. She was felt very strongly about like of in this interdisciplinary research, even though economists do just economics, political science do just political science, and that should be a big disadvantage for Latin American studies in China. Also, she mentions that all those publications are heavily focused on economy and political science. More anthropology, sociology, or other issues should be followed. The last one was probably the same concern we have in Korea, they had to have in China. Strong governmental funding, great for the funding situation, a lot of opportunities, but it might jeopardize some kind of academic autonomy. So how could you deal with this might be a problem. I hope I convey well what Guo Jie wanted to say, but if I made a mistake, it's my mistake. If you have a question, please do email her, okay? Thank you. Thank you very much, Professor Park. Now we have few minutes for questions, comments. It's open. We have just only 5 minutes, so we don't have too much time for that. Yes, please. You can stand up and speak louder. Gracias. Another, yes, please. alianzas para los tres, y es cómo creen ustedes que dialogan sus tradiciones académicas entre sí, bueno, de Rusia, de China y de Japón sobre América Latina. ¿Hay un diálogo desde sus perspectivas internas? No sé si es clara la pregunta. Sí, sí. We are going to maybe two questions more or one question more. Somebody else? No more? Okay. Who is the order? Please. No, he's the last because she just finished. Puedo responder brevemente, bueno, por el caso ruso. Depende mucho del país. En el caso argentino me parece que precisamente hay más diálogo, al igual que en el caso mexicano o brasileño. En el caso de Cuba, de América Central, hay muy poco diálogo, hay muy poca coincidencia y poca discusión, por eso no hay coincidencia. En el caso de Perú o Chile es más complicado porque hay menos trabajos que son relevantes para los estudios en estos mismos países, pero en el caso de su país me parece que este diálogo es más fructífero, sobre todo en la parte que tiene que ver con relaciones internacionales e historia, las dos áreas donde yo puedo opinar con más razón. Gracias. Sí. Bueno, en el caso de Japón, perdón. Bueno, yo voy a hablar sobre la Asociación Japonesa de Estudios Latinoamericanos. Y sí, hay mucho diálogo, yo creo, y muchos intercambios, pero yo destacaría el caso de México. Bueno, yo soy mexicanista realmente, así que yo sabría más. Y hay un sistema de intercambio entre los dos gobiernos, y que empezó en 1971 y hasta entonces, hasta ahora sigue. Entonces, hasta ahora como más de 4.000 jóvenes han estudiado de ambas partes. Ese tipo de acumulación fomenta ese tipo de diálogo, ¿no? Como en el fondo. Y, sí, y el caso de, por ejemplo, Argentina, lamentablemente ahora sí, van estudiantes, pero a nivel personal, y sí gana beca de alguna parte. Pero el caso de con México hay un sistema muy grande y estoy empezando un proyecto de investigar el resultado. O más bien, yo diría que, por ejemplo, 40 años después, ¿cómo evaluaría esa experiencia de un año en México? ¿Y qué ha causado? ¿Qué tipo de influencia le ha dado, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de base educacional es muy importante para pensar, cuando pensamos el diálogo. Hay diálogo institucional y diálogo también muy personal. Y a veces, bueno, estudia en México, pero después trabaja en Argentina. Pero eso no es, pero sí sirve, ¿no? Ese tipo de experiencia. Así que cuando hablamos de diálogo, yo creo que antes de eso tendríamos que pensar de la educación. Sí, me parece que la situación será similar en tres países. Creo que la Asociación de Estudios Latinoamericanos de Corea es un parte muy importante de coordinar los trabajos entre diferentes latinoamericanistas, entonces por congreso o en solicitar los programas gubernamentales podemos trabajar juntos. Además, la asociación también trabaja con las asociaciones en América Latina o, muy importante, promueve la idea de invitar a los estudiantes o profesores, investigadores de América Latina en Corea. Entonces voy a decir que la asociación funciona muy bien para cumplir este trabajo. Yo creo que voy a, digamos, ponerme otro gorro ahorita, brevemente. Creo que hay en el caso de China, que no soy un experto ni conozco, pero lo que observo es que hay un mayor interés en programas de intercambio. Yo estuve en Shanghái hace algunos meses invitado por la Universidad de Shanghái, porque están aperturando dentro de su programa de estudios globales un área de América Latina. Y 2 meses después, la vicerrectora de internacionalización de la Universidad de Shanghái volvió a mi universidad y, digamos, claro, había un tema de cortesía, pero también una expresión de interés muy explícito. Entonces firmamos un convenio de intercambio de profesores, un convenio marco y después un convenio de intercambio de alumnos, y en su esfuerzo por construir estudios latinoamericanos, de inmediato parte del tema era que teníamos que enviar un profesor senior de estudios de América Latina un año, digamos, a Shanghái, y ellos iban a enviar a alguien un año al Perú. Bueno, era alguien que estaba especializándose en México, pero decidieron que tenía que especializarse en Perú, así es que se iba un año, digamos, al Perú, y esto era como algo que vi que era una metodología. ¿Por qué? Porque cuando estuve en Shanghái también me presentaron a un profesor de Holanda, profesora de Holanda, una profesora de Alemania, uno de la India. O sea, en realidad su área de estudios globales funcionaba en su proceso de construcción, funcionaba invitando un profesor senior, enviando un profesor joven, y este profesor senior tenía una cátedra y tenía un asistente o asistenta, y tenía que desarrollar un proyecto de investigación, y era renovable hasta 3 años. Y entonces la metodología era invitar a personas de distintas partes del mundo para promover, digamos, e impulsar sus programas de estudio. A mí me pareció bien novedoso y bien efectivo, porque este profesor ya está yendo en junio a esta estadía, ¿no? En el marco de qué, de un programa macro, yo no sé si es del gobierno o de la Universidad de Shanghái, de un programa macro que era el aporte de China a la civilización, el aporte de la civilización china al mundo. Y en este umbrella, digamos, habían como varias líneas, ¿no? Y desde Confucio, religión, en fin, y también maoísmo, ¿no? Y qué es lo que se entiende por maoísmo en diferentes partes del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me pareció interesante, y yo no creo que fuera, ustedes han visto que Perú no es un país prioritario, digamos, en la academia asiática todavía, espero que algún día lo sea, con mi otro gorro, digamos, pero sí encontré a 7 estudiantes argentinos, digamos, en estos programas, que son además en inglés, no son en chino, sino son en inglés. Entonces, creo que lo académico viene, en el caso de China, detrás del negocio y la economía, pero está viniendo, ¿no? Y me pareció interesante. Bueno, ahora para terminar, ya me pongo otro gorro, digamos, como presidente de LASA, realmente muchas gracias a ustedes tres, a la profesora Guo Jie, que no ha podido venir, pero esta es una muestra de que en realidad hay muchísimo más allá de lo que nosotros regularmente, ya estoy hablando como LASA, hemos venido conociendo hasta este momento, y creo que si bien algunos construyen muros, nosotros tenemos que derrumbar los muros y buscar los puntos de encuentro, respetando las diferencias, pero hay muchísimo más fuera de los muros, y creo que ese es el futuro de la globalización académica. Les agradezco a todos ustedes, les agradezco a ellos, y les pido por favor un aplauso. Muchas gracias.